Muy buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía al canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud. Hoy, 17 de febrero del año 2020, iniciando semana, así que sean todos bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy vamos a estar hablando sobre las infecciones en el oído, cómo prevenirlas y cómo tratarla. Para ello hemos invitado al doctor Hugo Homsky, quien es otorrino del Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca. Se dice que el doctor Hugo es un maestro. Muchas gracias, licenciado, por la invitación. Bienvenido, doctor. Es un placer. Es un honor tenerlo aquí para hablar de este tema, doctor, con una persona que tiene mucha experiencia en este tema de la infección del oído, los problemas en la garganta. Es muy bueno. En primer lugar, doctor, ¿cuáles son las causas de las infecciones del oído? Yo leí por ahí que, por ejemplo, los niños que van a la guardería, donde hay más de 6, 5 niños, pueden estar expuestos a las infecciones del oído. ¿Por qué? ¿Y cuáles son las demás causas para este mal? Los niños en realidad son muy lábil para las infecciones del oído, porque esto se produce por una transmisión de virales, ¿verdad?, que se presenta en alguno de los niños. Entonces se transmite ya sea por contacto, ¿verdad?, o jugar con los mismos juguetes que juegan el resto de los niños, o el estornudo del niño que anda afectado, que son gotitas de saliva que viajan en el ambiente. Entonces esto permite de que la infección en los primeros días se transmita al que está más cercano. En estos casos son el resto de los niños. Es decir, si hay un niño enfermo con problemas respiratorios, pues es muy probable que se la transmita al resto, ¿ves? Por esa vía, ya sea por el contacto con los juguetes, o puede ser el estornudo, o los utensilios con los que se alimentan, etcétera. Una fuerte gripe, y eso me ha pasado a mí, yo creo que le ha pasado a todo el mundo, cuando uno dice ando bien pegado, o sea, anda con gripe o anda con una fuerte infección, a uno hasta le pican los oídos, le duele como un pequeño ardor y a la vez como picazón. ¿Es producto de una infección también? También, sí. Las infecciones del oído pueden clasificarse en infecciones del oído externo e infecciones del oído medio. De la que estábamos hablando en un inicio, se trata de infecciones del oído medio. ¿Medio? Sí. Esto es, prácticamente es una complicación de la infección respiratoria. ¿Ves? Por lo que la infección comunica con el oído medio, entonces ahí es donde se presentan las infecciones del oído medio. Entonces cualquier gripe, cualquier cuadro de gripe, ya sabemos que nos puede afectar el oído medio. El oído medio, correcto. Esa es la principal causa de las infecciones del oído medio, que es muy frecuente. Ahora, ¿se puede hablar también de infecciones en el oído externo? Que ver con la falta de limpieza, doctor. Hay personas que no limpian para nada su oreja. Al contrario. Eso es por un exceso de manipulación del oído. ¿Ves? Ya sea con hisopo, ¿verdad? Aquella persona que quiere andar limpio sus oídos, entonces diario compra en el supermercado su cajita de hisopo, y entonces diario usa un hisopo, aparte que es agradable estarse manipulando el oído. Claro. ¿Ves? Y hay personas que utilizan, por ejemplo, los clics, de esos que utilizamos para prensar los folders con el papel, o incluso las mismas trabas que se ponen en el pelo. Así es, o la llave del vehículo, de la casa, pues generalmente se manipulan el oído, porque en un inicio comienzan con los hisopos, luego con lo que tienen a mano, eso es con lo que se
rascan el oído. Con la cachuchera, los lapiceros también. Uno con siente agradable, ¿quién no lo ha hecho? No digamos que mentira, todo el mundo, pero sí. Ese es un factor de contaminación del conducto auditivo, ¿ves? Y entonces al borrar el pH del oído, del conducto auditivo, esto va a ser un factor predisponente para que se contamine el conducto, ¿ves? Mire, yo tengo aquí, por ejemplo, hablemos, doctor, de los factores de riesgo. Sí, ya hablamos de los niños en la guardería, que más de 10 niños puede ocasionar que su niño o su niña pueda tener una infección en el oído. Yo estuve investigando ahí y se dice la persona que no ha sido amamantado, el niño que no ha sido amamantado, el niño que hace uso bastante de los biberones, también está expuesto a la infección en el oído. ¿A qué parte del oído, doctor, y por qué se da esta infección con usar mucho biberón y no ser amamantado? ¿Qué tiene que ver? Bueno, para comenzar el amamantado en el niño, a través de la leche materna se transmiten al inmunoglobulinas, que son un mecanismo de defensa para el niño que le recibe lactancia materna, va a tener un sistema inmunológico mucho mejor que el niño que se alimenta solo con biberón. Esas son las razones. El biberón es malo en el sentido de que si se lo das acostado al niño, el biberón, en una posición horizontal, entonces es más propenso porque el conducto que comunica el oído medio es muy pequeño. Sí, y aparte pequeños, de que es pequeño, es corto, más corto que el adulto, es más ancho y es más horizontal. Entonces, esto permite de que puede haber irse leche o líquido al conducto, a la trompa de Eustaquio, que es el conducto que comunica el oído medio con con la garganta. Entonces, es malo alimentar a los niños acostados, ¿ves? A veces en una posición horizontal, tienen que ser en una posición semisentado, ¿ves? Más que si que haya que alimentar a los niños, como cuando se alimenta al niño con la mama, ¿verdad? Que es una posición, si te fijas, no es una forma horizontal, sino que inclinado, una inclinación más o menos de unos 70 grados se colocan al niño. Esos son uno de los factores de riesgo. También tenemos como el clima, doctor, y los cambios de actitud o de clima. Por las personas que viajan mucho en el avión, por ejemplo, puede ser los pilotos, los aeromozos, las personas que viven viajando, pueden presentar también múltiple o constantemente infección en el oído. Sí, por la altitud, obviamente, sí, el ruido de la turbina. Los cambios de presión atmosférico, ¿verdad?, que uno sufre cuando despega el avión en los primeros minutos, ¿verdad?, que hay un cambio de presión atmosférico, o cuando se va a aterrizar el avión, es cuando hay más cambios de presión atmosférico. Pero no todo el mundo. Esto va a depender de la higiene que tiene la persona de las vías aéreas. Si el paciente o la persona es alérgica y anda con una crisis alérgica en ese momento, entonces es propenso o es recomendable darle alguna sugerencia para que realice su vuelo y no tenga complicaciones durante él. Yeah. Hay otros factores de riesgo, aparte de las que le he mencionado, doctor, como estar en un aula de clase, niños, con pocos niños, el no amamantarse, el usar mucho biberón, el cambio de altitud, cambio de clima. ¿Qué otros también factores de riesgo existen para que nosotros presentemos infección en nuestro oído? ¿En el oído medio o en el oído externo? En el oído medio y el oído externo. En el oído medio tenés otros factores, por ejemplo, aparte de los niños, por ejemplo, el adulto. Ajá. El adulto, por ejemplo, cuando abusa del tabaquismo. Ah, el tabaco. El tabaco es un factor predisponente para infecciones del oído medio.
¿ves? Los problemas alérgicos, los problemas respiratorios, si el paciente tiene alguna rinosinusitis, por ejemplo, es propenso también a tener una otitis media. En el caso de las otitis externas, aparte de manipularse del oído, ¿verdad? Tenemos los pacientes que son pacientes crónicos. Hablemos de los pacientes diabéticos, por ejemplo, o un paciente que padezca de hipotiroidismo, o un paciente que tenga un problema metabólico de descontrol de la del colesterol, los triglicéridos que tenga, por ejemplo, ande con un trastorno metabólico, ande descompensado, por ejemplo, un paciente con renal crónico, por ejemplo, también es propenso a padecer de otitis externa. Son pacientes que selectos a padecer de para padecer problemas del oído externo, aparte que son inmunodeprimido. ¿Ves? Okay. Sí. Doctor, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos seguiremos hablando más sobre este importante tema, como son las infecciones en el oído o la otitis, ¿verdad? Ese es un nombre médico. Otitis. Otitis. Otitis media o otitis externa. ¿Qué quiere decir infección en el oído externo, o medio? O medio, okay. Sí. Usted no le cambie de canal, amigos televidentes, que ya regresamos. Evitemos daños al medio ambiente y a nuestra salud. No botemos basura en la vía pública. Recordá, la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y sus reformas establece en su artículo 119 que todos tenemos derecho a disfrutar de un ambiente sano, de los paisajes naturales y el deber de contribuir a su preservación. Un mensaje de la Asamblea Nacional. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir de Salud a través de la frecuencia del canal 98. Gracias a todos los amigos y amigas que nos ven a través de Facebook. Aparecemos como Canal Parlamentario Nicaragua. También a quienes nos ven en YouTube, en esta plataforma digital, usted puede ver este y otro programa y usted simplemente nos busca en el buscador como Asamblea TV NIC. Ahí va a ver este y otro programa. El día de hoy estamos hablando sobre las infecciones en el oído, cómo prevenirla y cómo tratarla.
Tenemos como invitado al doctor Hugo Homsky, quien es otorrino del Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca. Ya el doctor en la primera parte del programa nos decía que la infección en el oído tiene su término médico que se llama otitis. La otitis. Otitis media otitis externa. Que es lo mismo como decir infección en el oído medio o infección en el oído externo. Doctor, ¿qué tanto acude la población nicaragüense a las consultas por infección en el oído? Le digo porque usted sabe que las personas acostumbramos muchas veces a automedicarnos y leemos, por ejemplo, que la amoxicilina es buena para la infección en el oído. Entonces viene, va a la farmacia, compra amoxicilina, se la toma y ya se curó y ya no vuelve a ir. No hay necesidad, pues, que acudir al hospital. Pensamiento de acudir al hospital. Pero ¿qué tanto acuden las personas al hospital por esta infección en el oído? Bueno, estadísticamente te quiero decir de que la consulta de por otitis es bien alta. Hay una consulta que se llama consulta espontánea, ¿ves? Que es aquel paciente que tiene un problema agudo, un problema de que es de atención ya, ¿verdad? Más o menos, para que tengas una idea, la cantidad de patologías o infecciones del oído en nuestro servicio es el 70%. Por infecciones del oído. Imagínense que ustedes atienden también los problemas en la garganta. De la garganta y de la nariz. Entonces el 70% es del oído. Pero el 70% es por infecciones o manipulación del oído o diferentes patologías, ¿verdad? Por ejemplo, estamos hablando de infecciones, de sordera, de vértigo, pero generalmente ese bloque prácticamente ocupa un 70% de nuestra consulta. Ahora, esto comúnmente se da, los animalitos que usted sabe que a veces de repente se meten en el oído y no vuelve a salir, se quedan ahí y entonces viene el niño o el adulto, comienza a rascarse buscando cómo secarse, se mete agua, hace de todo por secarse ese animalito. ¿Qué problemas pueden causar ese tipo de accidentes, pues, en el oído? Porque al final es un accidente, el animalito entró. Sí, es oportuna, fíjate tu pregunta, porque te quiero decir de que manipular, ¿verdad?, sin los medios adecuados no es lo correcto. La naturaleza es muy inteligente, porque es decir, la estructura de la oreja, ¿verdad?, tiene una capa protectora. Hay una protección que no es fácil que se introduzca un insecto, ¿verdad?, o un objeto, no es tan fácil, pero es decir, se introducen, suceden, pero no es correcto estarse a querer sacar ese objeto que se introduce en el oído con medios no adecuados. ¿Y por qué? Porque lo que hacen es empujar el objeto o el cuerpo extraño animado, empujarlo hacia adentro, ¿verdad? Y el conducto tiene una estructura que es como un reloj de arena. Fíjate que es interesante eso. La parte chiquitita. Exactamente. Hay una parte porque el conducto auditivo externo tiene esa forma. Y entonces cuando el objeto o el cuerpo extraño animado atraviesa ese istmo, ¿verdad? Entonces es más difícil sacar el objeto. Eso que te quiero decir, de que si atraviesa ese istmo, ya para nosotros se nos hace más difícil sacar ese cuerpo extraño en la consulta. Entonces hay que meterlo al quirófano, y sobre todo si es un niño, ¿verdad? Porque el oído es doloroso. Okay. El oído está inervado por nervios que son extremos. O sentís dolor
o sentís este agrado, pues, estarte, porque este, si te susurran al oído, ¿verdad? Pues vos sentís un cierto como cosquilleo. Más los novios y las novias que hablan en la noche. Sí, entonces, este, o un susurro que te hagan, ¿verdad?, al oído, pues, te da un poquito de, como de, este, es estimulación, es bien sí, sensible, por eso le ¿verdad? Uno de los cinco sentidos. Pero, también, pero si lo maltratas, también te va a doler. Entonces, así es el dolor. El dolor es intenso cuando llegas a maltratar el oído. Entonces, hay que tratarlo con delicadeza. Entonces, lo recomendado es, cuando se introduzca un animalito, un objeto extraño, animado, como usted dice, es lo más importante acudir a la unidad de salud para que sea remitido lo más pronto posible a un otorrino. Y con los medios adecuados, claro. Porque si no tenés los medios adecuados, es mejor no tocarlo. No tocarlo porque podemos complicar la situación. Entonces, si, por ejemplo, es este un cuerpo extraño animado, lo más recomendable es aplicar algunas gotitas como aceite para este... es para inactivar ese cuerpo extraño animado, ¿verdad? Por ejemplo, llámese este, alguna cucaracha, por decirte algo, algún este algún mosquito. Chocorrón. Este, mosquito, sí. El mosquito no tanto, pero el, por ejemplo, se van chocorrones, se van se van cucarachas y es molesto. Entonces lo más idóneo es aplicar una sustancia oleosa. ¿Ves? Para asfixiar el cuerpo extraño y ponerlo inerte y dejarte de molestar mientras se extrae ese cuerpo extraño. Ahora, si es un cuerpo extraño, por decirte algo, algún frijol, porque los niños son traviesos, se introducen este... Las cositas de las flores que vienen, la semillita. Sí, se introducen, sí, o alguna perla, ¿verdad?, de algún collar, se introducen los niños. O el arroz mismo, crudo. Exactamente. Entonces, lo más saludable es no tocarlo. No tocarlo para y tener los medios adecuados para extraerlo. Sí. Ok. Ahora, hablemos rápidamente, doctor. Ya el tiempo nos consume. ¿Cuáles son los casos más graves cuando tenemos una infección en el oído, hablando de externa media? ¿Qué consecuencias pueden haber? Bueno, mira, este... Como te decía en un inicio, la infección del oído medio ya es una complicación en sí. Es una complicación de un proceso respiratorio. ¿Ve? En este caso, lo más recomendable es de que acuda al médico idóneo, en este caso el otorrino, para que le resuelva el problema, porque tiene sus complicaciones. Claro. Tiene la otitis media... no es por nada, pero en los niños es la causa más frecuente de la meningitis. ¿Ves? Entonces, es prudente acudir al otorrinolaringólogo y no automedicarse, como me decían, de ir a la farmacia, comprar un antibiótico, porque, es decir, para el bolsillo no somos un país para estarnos automedicando, estar gastando, ¿verdad?, en medicamentos de que no nos van a llegar. ¿Ve? En estos casos, pues hay que saberlo, medicar al paciente. Ok. Para prevenir, doctor, ¿cómo podemos prevenir rápidamente las infecciones en el oído, tanto medio como externo? Tratar el problema respiratorio a como tiene que ser, bastante líquido, antihistamínico, antitusivo, ¿verdad? Si es un problema viral. Ahora, si ya es más de 8 días, hay que darle antibiótico ya al paciente, ¿verdad? Y en el caso de la otitis externa es no tocarse el oído. No manipularlo. No manipular el oído, porque el oído es bien delicado. Ok. Le agradecemos, doctor. Yo creo que como se no, hizo muchas muy gracias. Corto el tiempo para hablar de este tema, pero sí. Le agradecemos por su valioso conocimiento sobre la infección en el oído o la otitis media y externa. Gracias, doctor. Gracias a también usted. A usted, amigo televidente, por su fiel sintonía. Le esperamos el día de mañana a esta misma hora para seguir hablando sobre temas de salud. Recuerde siempre que prevenir también es salud.